Muy feliz de lo que pasó hoy, porque han participado muchos chicos, hemos tomado decisiones que ante un resultado negativo, ¿sí?, puede ser incómodo según los pensamientos que tengamos, y ante un resultado positivo como este y buenas actuaciones de parte de algunos de los chicos que han llegado, solamente a mí me genera la expectativa de formar un grupo, de trabajar, de que la competencia sea muy, muy parecida, más allá que uno siempre va a respetar los lugares que cada uno de los jugadores se ha ganado con anterioridad dentro del club. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con qué sensaciones te vas? Porque siempre en este tipo de partidos amistosos de pretemporada, estos partidos dejan mensajes. ¿Y sensaciones? ¿Cuáles son esas sensaciones? No, el saber que tenemos que mejorar muchas cosas, el saber que enfrentamos a un rival que es difícil, complicado, entiendo que ha logrado muchas cosas importantes durante los últimos años. Y el segundo tiempo, nosotros a lo mejor, ¿sí?, debido a la característica de los jugadores que fuimos interviniendo en el juego, en el primer tiempo éramos más vertical, más de ir juego directo, en el segundo tiempo empezamos a participar con la salida de Alejandro, porque Alejandro venía un esfuerzo importante el otro día, tenía amarilla, no hacía falta dejarlo en el campo para que lo echen, más allá de los riesgos que uno corre cuando va perdiendo y puede ser justificada una crítica o no. Hemos retrocedido en este caso a Rey en su lugar original, en principio lo tenemos más adelante para que trabaje en el mano a mano con Aliendro, para que Aliendro no me genere juego para los costados, que eso no tuvimos problema en ese lugar. Y bueno, hicimos participar a Nacho, obviamente que entró muy bien, estamos hablando de Fernández, ¿no? Álvaro Fernández empezó a participar en el juego, empezamos a tener lo que había iniciado, lo que se justificaba en el primer tiempo por el sector izquierdo con los tres zurdos, lo empezamos a tener con los tres derechos por el otro lado, y empezamos a cambiar el ritmo de aquel lado y empezamos a lastimar y a lastimarlo mucho al rival. Entonces, bueno, después ya con el cansancio de Tino, lógico que viene con esto de querer agarrar ritmo, mucho tiempo, el otro día, llegaron tarde, bueno, un montón de consecuencias que me lleva a ponerlo a Nico. Nico entró como siempre, con aire, lúcido, con juventud, y empezamos a ser nosotros. ¿Beneficia o perjudica a San Martín el hecho de no saber cuándo se jugará el próximo partido, teniendo en cuenta que en Copa Argentina aún no está establecido el rival y en Superliga recién en la segunda fecha jugarán frente a Unión? Sinceramente, el partido de la segunda fecha ya lo sabíamos, y lo otro, estoy ocupado en trabajar todos los días, en seguir mejorando, me viene de alguna manera bien, obviamente cuando salga el partido, sea cual sea el rival, porque tenemos que respetar que Alvarado también tiene que jugar los 90 minutos, o sea, contra Boca en este caso, no estoy preocupado de eso, estoy muy ocupado a ver si puedo poner a todo el mundo a disposición y todo el mundo en competencia real y que eleven su rendimiento. Para entrar en el objetivo principal que nosotros tenemos, que es intentar este semestre, que es el más difícil para San Martín, primero que nada consolidar un equipo con una idea, segundo que nada ofrecernos a nosotros mismos, saber que lo que tenemos adentro podemos en cualquier momento empatar o ganar un partido. ¿Qué viste vos en el entretiempo como para mejorar y sacar al equipo adelante, que lo terminó haciendo? A ver, lo que se veía, nosotros teníamos por características de jugadores controlado el mediocampo, equilibrio en el mediocampo, pero nos faltaba a lo mejor más participación en el juego para desarrollar la velocidad de dos jugadores, tanto como Espíndola como en este caso Paco del otro lado, que van directamente, son juegos directos, entonces faltaba lo que entró. Logramos el equilibrio, trabajamos mucho más el partido, era un partido para 0-0 en el primer tiempo, teníamos pensado en el segundo tiempo entrar estos jugadores con estas características para darle funcionalidad, para darle más tenencia de balón. Sabemos obviamente a qué forma y de qué forma juega normalmente Atlético y su entrenador, entonces sabíamos o preveíamos que no iba a pasar. Obviamente que con el gol de ellos, no es que aceleramos los caminos, porque la idea de los minutos estaba ahí, en los chicos que fueron entrando, pero sí tuvimos que ir con más decisión y más para arriba. Nos favoreció tal vez que nos esperaron demasiado atrás, y nosotros no es nuestra dificultad esa. Nuestra dificultad cuando nos esperan atrás igual entramos, nuestra dificultad es al revés, o sea, es lo que nos pasó los primeros minutos.